Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a otro fantástico día aquí en PKXD. Fijaros la escoba que tengo, bueno, una preciosidad. El tema de Halloween, como lo han hecho la actualización, nos ha encantado. Simplemente impecable chicos, está chulísima. Así que todo el mundo a jugar a Halloween en PKXD, a la actualización de Halloween. Bueno, el motivo de este vídeo es que vamos a ver de qué se trata el paquete, el pase de evento, chicos. Vamos a ver el pase de evento, lo vamos a comprar entero, el pase premium, a ver qué cositas trae, chicos, ¿vale? Así que vamos a empezar ya, sin más dilación. Queremos estas gemitas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ir al próximo nivel, por supuesto que sí. Vale, 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 ya tenemos 5 gemitas más. Vamos a por el próximo nivel, chicos, a por el próximo nivel. Vamos, vamos, vamos. 2000 moneditas más. Bueno, estamos abriendo a la vez el pase de abajo, chicos. A ver qué tiene este cofre. A ver qué tiene este cofre, chicos. Bueno, 1096 monedas y 4 gemas. No está nada mal. Cogemos también las moneditas de abajo. Chicos, estamos abriendo a la vez los dos pases de evento, el premium y el gratis, chicos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, queremos ir al próximo nivel, sí. No nos lo pregunten más. Bueno, aquí tenemos unos pantalones, chicos. Unos pantalones y una falda super chachis, chicos. Bueno, vamos a ver aquí qué hay aquí. Bueno, dos gemitas, vale. Perfecto. Vamos a por el siguiente nivel, chicos. A por el siguiente nivel, sí, sí, sí. 10 gemitas, bueno, aquí tenemos 5 gemas. Y en el de abajo, 150 monedas, chicos. Seguimos, seguimos avanzando. Vamos ya por el nivel 5. A ver qué trae este nivel. Bueno, primero trae 2000 monedacas. Ahí es nada. Y vamos a ver este cofre de Halloween. ¿Qué es lo que trae, chicos? ¿Qué traerá este cofre? Bueno, 1108 monedacas y una gema. Muy bien, muy bien, muy bien. Y un sofá, tío. Trae un sofá de estos típicos de Halloween. Bueno, aquí viene el tema, aquí nos regalan ya una escoba, chicos. Aquí nos regalan una escoba, ¿vale? Ya hemos comprado la escoba mecánica y aquí nos regalan una escoba que luego la vamos a probar, chicos. Luego la vamos a probar, ya tenemos la escoba, ya tenemos las dos gemas. Oye, muy bien, muy bien. Y bueno, recordad que si no queréis perderos ninguno de estos vídeos, ninguno de nuestros directos, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete y activa la campanita, muy importante, y comentar, por favor, comentar en todos los vídeos, es súper importante y nos ayudáis un montón comentando en los vídeos, chicos. Dicho esto, vamos al siguiente nivelaco, vamos al siguiente nivelaco, sí, sí, lo queremos, lo queremos. Ahí tenemos 5 gemitas, perfecto. Y ahí tenemos 150 monedas, perfecto. Bueno chicos, hemos empezado ya con los directos de PKXD. Ayer domingo hicimos un pedazo de directaco de 2 horas y tuvo mucha aceptación. Nos lo pasamos súper bien jugando con todos vosotros. Hubo un montón de gente que pudo entrar en el servidor y jugamos juntos, chicos. Habrán muchos más directos de PK, ¿vale? Bueno, ¿este cofre qué tiene este cofre? Este cofre tiene, bueno, 1168 monedacas, ahí es nada, y 2 gemas, chicos. Bueno, y tiene un inodoro de estos tétricos, chicos. Tiene un inodoro de Halloween. Oye, me gusta ese inodoro, luego lo voy a poner en casa. Aquí viene la primera ropita, chicos. La primera ropa viene aquí. Vamos a ver, es una chaqueta así tipo, no sé, parece de zombie o algo, ¿no, chicos? Está bien. Bueno, y 2 gemitas, y 2 gemitas. Ya vamos por el nivel 10, chicos. Vamos a ver estas botas, que también están guay, chicos. Unas botas así como de montaña. Y 150 moneditas, ahí vamos, 150 moneditas. Vamos con otro nivel, chicos, vamos con otro nivel. Aquí estamos en el nivel 11. Nos llevamos 5 gemas. Y a ver qué tiene este cofre. A medida que va avanzando, los premios son mejores. 1064 monedas, tío. 2 gemas, tío. Este no tenía ninguna ropa ni nada. Bueno, seguimos, seguimos al próximo nivel. A ver qué hay aquí.
A ver qué hay aquí. 2.000 monedacas, tío. Muy bien, muy bien. Y dos gemitas, perfecto. Vamos a seguir al siguiente nivel, chicos. Aquí viene una mochila. Aquí viene ya una mochila que está todo guapa, tío. Vamos a ver la mochila esta. A ver, esta mochila. Bueno, tiene una pinta muy buena. También la vamos a probar luego. Ahí tiene pociones la mochila, ¿no? Y tiene cosas, tío. Me gusta, me gusta. Y 150 monedas, cómo no. Bueno. Vamos a ver. Seguimos. Aquí en el siguiente nivel. Qué guay. Cómo mola abrir los pases de evento. Es una de mis cosas favoritas de PK. Cuando hacen un evento especial. Bueno, aquí tenemos otro cofre. Tenemos otro pedazo de cofre con 1.377 monedas. 5 gemas, chicos. Y bueno, un aparador, un mueble de estos de baño guapísimo de Halloween para poner en casa, chicos. Cómo me mola, tío. Vamos con el penúltimo nivel. Vamos con el penúltimo nivel. Y aquí tenemos un libro de pócimas. Esto seguro que es un libro para hacer pócimas, tío. Qué, cómo mola. Y dos gemitas. Y ahora vamos a la madre del cordero, chicos. Vamos a por el nivel número 16. Para completar nuestro pase de evento de Halloween 2021, vamos a por el número 16. Aquí tenemos un caldero para hacer pociones, chicos. Que vamos a abrirlo ya. Bueno, esto no tiene desperdicio, chicos. Aquí tenemos el caldero, tío. Esto hay que probarlo enseguida. Es una de las primeras cosas que vamos a ver. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto. Es como una daga o algo, ¿no, chicos? Como una espada. Bueno, pues ya lo tenemos completo todo. Recordad que este pase de evento termina en 7 días y 10 horas. Ahora cuando estáis viendo el vídeo, chicos. Así que no dudéis en comprarlo. Está muy, muy, pero que muy guapo, chicos. Este pase de evento. Y bueno, vamos a ver. Yo tengo mucha curiosidad, tío. Tengo cosa. Ah, bueno. Aquí quería enseñaros mi mascota que me salió ayer, chicos. Quería enseñaros mi mascota que me salió ayer. ¿Vale? Ya guardo las cobitas. Fijaros qué gato alejibre más chulo, tío. Alejibre no, alebrije, ¿qué digo yo? Fijaros cómo mola este gatito. Me salió en una pet de estas especial de Halloween. Está muy chulo. Vamos a hacer una caricia. Hola, alebrije. Me encanta este gatito, chicos. Y bueno, vamos directamente a la mochila. ¿Dónde está lo de las pociones, tío? ¿Dónde está el caldero? Aquí lo tenemos, chico. ¿Es este? ¿O este no es? A ver. Este no es, ¿no? Este es el caldero que... Bueno, que de remover y tal. Este no es el caldero que yo quiero, tío. ¿No está el caldero de las pociones, chicos? Está este caldero, pero este no es el que nosotros queremos, ¿no? ¿En este se puede hacer pociones? ¿En este caldero se puede hacer pociones? No, aquí lo que se puede es remover. Y ya está, ¿no? A ver. No hace nada más este caldero. Yo creía que hacía alguna otra cosa. Ponedme en los comentarios, chicos, cómo se pueden hacer pociones. Porque yo creía que se podían hacer pociones con ese caldero, chicos. Yo creía que estaba convencido de que se podían hacer pociones con el caldero. Y vamos a abrir otra de las cosas que nos ha tocado en el pase de evento, chicos. Que es... ¿Dónde está el libro? ¿Es este librito? Fijaros qué guapo está. Este libro seguro que es de pociones o algo. Vamos a ver qué hace la animación. Bueno, está chuli chuli. El libro también que nos ha tocado en el pase de evento. Por supuesto, también tenéis ropa nueva en el pase de evento. Que es... vamos a probarnos la ropa del evento, chicos. Que es esta camisa. Vamos a ver qué pantalones nos han tocado. ¿Dónde estás? Pantalones de evento. Bueno, estos pantalones que también están guapos, chicos. A ver, ¿había tocado algún gorro o algo? No teníamos gorro, pero bueno, tenemos este que lo podemos poner, que está chulo, ¿eh? Pero vamos a quitar... ¡Uy, que estoy calvo, chicos! ¡Necesito pelo! Vamos a probar lo que nos ha salido en el pase de evento, que es esta camisa, estos pantalones... A ver qué más había salido, tío. Había salido una mochila, ¿no? Había salido una mochila, tío. Sí, esta... Fijaros qué guapa con las pócimas aquí detrás. Oye, mola, ¿eh? Mola esta mochila. Los guantes sí que no estaban, ¿eh? Vamos a quitárnoslos. Guantes fuera. Vamos a ver un momentito, chicos. A ver qué es... a ver si tenemos más ropa. Porque yo no me acuerdo, tío. A ver si tenemos más ropa. Bueno, teníamos pantalones,
Teníamos la escoba. Hay que probar la escoba, tío. Ah, teníamos unas botas también. Teníamos unas botas, tío. Teníamos unas botas. Venga, vamos a probar las botas. Vamos a probarnos las botas. ¿Dónde están las botas, chicos? Vamos a ver. Se nos olvidaban las botas, muy importante. Aquí tenemos las botas de nuestro evento de Halloween. Ahora sí. Y vamos a probar lo que es la escoba que nos entraba en el evento también. En el pase. Vamos a probar la escoba que nos entraba en el pase, chicos. A ver dónde está la escobita. Esta es la escoba que nos entraba, ¿vale? Vamos a probarla. Bueno, está muy, muy guapa también. Fijaros qué guapa está la escoba, ¿eh? A mí me encantan. Este evento me está encantando, tío. Por el tema de las escobas, de las carreras de escoba. Me está gustando mucho. Ya os he dicho antes que me está encantando. Lo que me he quedado un poco sorprendido es con el caldero, tío, ese de aquí. Me ha salido un caldero para hacer pociones. Aquí lo tengo. Pero no sé cómo utilizarlo, chicos. No sé de verdad cómo. ¿Será? ¿Habrá que ponerlo en casa o algo? Vamos a nuestra casa. Que a lo mejor hay que ponerlo allí en casa, chicos. Vamos a nuestra casa. Yo creo que habrá que ponerlo aquí, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si ponemos muebles. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pues no hay nada. A ver, Halloween. Bueno, aquí tenemos las cosas de Halloween. No veo el caldero ese por ningún sitio, ¿no, chicos? No lo veo, tío. Está aquí el caldero. Pero no sé si será esto, ¿no? A ver. Bueno, ya hemos puesto el caldero de las pociones. A ver qué hace. Tío, no hace nada, ¿no? Bueno, me bebo como un brebaje, nada más. A ver. Le doy. Y ahora como que me bebo un brebaje. Pero no he hecho pociones, tío. No sé si habrá que hacerlas con el libro. A ver, vamos a ver. Yo no sé, chicos, cómo funciona esto de hacer las pociones, ¿eh? Por favor, ponedme en el comentario si alguno ha sido capaz de hacer pociones o si esto simplemente es una animación, chicos. Y bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos abierto los dos pases de evento, tanto el premium como el gratuito. Ya veis todo lo que tiene. Así que lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo vídeo, que será muy, muy pronto. Ojo, atento a los directos y suscríbanse al canal para no perderse ningún directo ni vídeo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo.